esta ciudad como el centro de operaciones hacia el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado a unos 150 kilómetros de la ciudad. Térmico. Y llegamos tarde a las jineteadas, así que vamos a ver si mañana podemos grabar algo, pero igual valió la pena porque está hermoso, 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 hermoso el pueblito, la verdad, muy lindo, mucha energía por acá, buena energía, así que muy bonito. Cerro Castillo, y allá está el caballito. Supongo que este es un pueblo como dedicado a la realizando lo que era jinetear de Cerro Castillo principalmente. Acá un chileno de buena cepa nos va a explicar. No. No, eso lo que se está celebrando, por eso si vamos más adelante, más al centro de lo que es el pueblo, sabes que hay mucho movimiento de gente con el tema de la jineteada. Así que cuadras a la redonda, y este pueblito, villa, está como unos 80 kilómetros de Puerto Natales, y a unos 100 kilómetros del Parque Nacional Torres del Paine, que es en aquella dirección. Está hermoso el atardecer. Se me había pinchado la... Lo trajimos, viene de un puesto hace 3 meses que lo baja este hombre. ¿Viene de qué onda? ¿De dónde viene? ¿Del monte? ¿Qué se siente vivir acá en estas regiones autóctonas? Bien.